Juan Diego, especialmente. Mi nombre es Ricardo Taborda, soy el decano de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería y creo que también orgullosamente puedo decir que un antiguo pupilo de Juan Diego. Así que queremos darle una cordial bienvenida a nuestra segunda versión del evento de Last Lecture. Lo hicimos la primera vez con la profesora María Cristina Hernández de Ingeniería, Diseño y Producto. Esperamos seguir repitiéndolo con alguna periodicidad con profesores que ya pasaron por acá algún tiempo, los que están justo también pues como en esa ventana temporal de ese retiro de la universidad, aunque obviamente siempre presentes aquí en casa. Es un encuentro en el que revivimos la experiencia de aquellos profesores de nuestra escuela que han dejado huella en su paso por la universidad y homenajeamos su gran labor docente, su capacidad de inspirar, transformar vidas y su pasión por la enseñanza
y la transmisión de saberes. Saludamos especialmente a la familia de Juan Diego, su esposa, su hijo, su hija, que creo que nos debe estar viendo remotamente, y a los demás que nos acompañan. Bienvenidos, muchas gracias. Tenemos el privilegio de contar con Juan Diego Jaramillo Fernández, profesor emérito de la Universidad de AFIT, uno de sus siete profesores eméritos, uno de cada escuela en su momento cuando lo hicimos en 2020, que transcurrió por la universidad cerca de 30 años, un poco más de 30 años, apasionado por su profesión y el estudio de la investigación de los sismos, de la ingeniería estructural. Son casi 40 años dedicados al campo de la ingeniería civil, poniendo su conocimiento al servicio de la comunidad y la ciudad, del país en general, y de una comunidad de hecho mucho más grande que esa. Muestra de ello es su pasión por la participación en muchos espacios, Universidad de los Niños, no solo en pregrado, en posgrado, que le han permitido obtener diferentes reconocimientos como el Premio Anual de Descubrimiento y Creación de 2018 y asimismo el reconocimiento a sus aportes por investigación y por todos los aportes que ha hecho a la universidad, la creación de la mesa vibradora, que creo que fue uno de sus pasos o de sus hitos emblemáticos en la universidad, y en general, pues el legado que nos deja en la escuela y en la universidad. Juan Diego además tiene una capacidad impresionante de inspirarnos a todos. Yo creo que tanto así que Dorian y Juan David hasta terminaron adquiriendo sus muletillas verbales y todo, sus buenos vicios de forma, digamos, que son además muy pocos. En lo personal, yo no pretendo leerles pues aquí, ni mucho menos, pero me tomé el tiempo de volver a leer lo que escribimos sobre Juan Diego en el momento de hacer la postulación como profesor emérito. Esa es una carta larga que quizás valga la pena compartir de manera más amplia con la universidad, porque fue una carta que se dirigió al Consejo Superior. Pero simplemente voy aquí a revisar algunos apartes de lo que se dice allí. Juan Diego tiene una historia particular de una generación de ingenieros civiles de la ciudad que en su momento, pues el lugar por predominancia para estudiar la ingeniería civil era la Universidad Nacional de Medellín, la Facultad de Minas. A Juan Diego y a otros les tocó por un azar del destino, un tema de generación que en ese momento por esos semestres la Universidad Nacional andaba en paro. Entonces sucede que hay una generación de ingenieros civiles que estudian en la Universidad de Medellín, y Juan Diego es un egresado de la Universidad de Medellín, y también lo son otros de esa época, que optaron por la Universidad de Medellín pues en atención o en respuesta o buscando pues como escape a las circunstancias que rodeaban la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Juan Diego luego trabajó, cuando terminó la ingeniería civil, trabajó un tiempo en algunas oficinas de ingeniería estructural y eventualmente se fue a México a estudiar a la UNAM, y él y otros abrieron unas puertas por las cuales transitamos varios. Yo también soy egresado de la UNAM con algunos de los colegas con los que Juan Diego en su momento estudió también su maestría y su doctorado. Juan Diego se quedó haciendo su doctorado en la UNAM, y por esos azares del destino, el profesor Roberto Rochel, otra figura emblemática de la historia de la ingeniería civil en EAFID y que también ha influido mucho en la ciudad, estaba haciendo una visita al SENAPRED y conoce a Juan Diego, y pues la historia corta es que Juan Diego termina vinculándose a la universidad. Y pues de ahí empiezan a suceder muchas cosas, que yo espero que, o me imagino que algo de eso Juan Diego va a contar o nos va a compartir hoy, no sé, si él no los comparte, yo ahorita lo termino de chiviar en algunas cosas. Juan Diego había pensado venir vestido de corbata y de traje, yo también, pero nos pusimos de acuerdo en que mejor era optar por una versión más informal, ¿cierto? Yo me fijé que, revisé si se había puesto medias hoy, pero no sé si lo delato, si acaso no. Pero eso de alguna manera personifica en su figura una cosa que todos admiramos y que yo creo que es parte como de las palabras que hay acá. Más allá del hecho de que Juan Diego, en su ejercicio de ingeniero estructural, de ingeniero sísmico,
de conocedor de la problemática de la sismología como ciencia y como aplicación en ingeniería, lo que le caracteriza, y lo viví yo como estudiante y luego como colega, es su gran capacidad de simplificar lo complejo. Juan Diego es una persona que en el momento en que entra al aula de clase, lograba en manera muy sencilla resolver cosas que uno como estudiante y luego incluso como colega veía con un nivel de complejidad mayor, ¿cierto? Con una característica especial, y es que lograba en una calculadora de esas de franjita solar, llevarse por delante a todos los estudiantes con sus calculadoras científicas. Esto lo viví yo en el aula de clase y lo viví luego en el ejercicio profesional, pues a propósito de las dificultades que tuvimos con el edificio de ciencias, en llegar a una reunión, los tres mejores ingenieros estructurales de la ciudad, Juan Diego conmigo, acompañándome para que el decano no fuera a meter la pata en nada. Y bueno, ellos ahí con sus modelos y tal, y Juan Diego se sentaba en una silla y decía, vení, espérate, ¿eso te da cuánto? Tanto, Juan Diego. Ah, ok. O sea que eso pesa tanto, o sea que el momento es tanto, o sea que el volcamiento, o sea que el deslizador, eso te da más o menos tantos kilogramos fuerzas o newton o lo que fuera. Y se cogía al otro ingeniero estructural. Ah, sí, Juan Diego, te rajaste ahí por unos pocos números, ¿sí? Y esto es porque tiene una capacidad de transformar todos los conceptos de ingeniería en cosas muy prácticas. En eso tan práctico que uno ve como estudiante en el curso de estática, de mecánica de sólidos, ¿sí? Finalmente los edificios son eso, son bloques sobre elementos, son marcos, son mallas, son cerchas. Y Juan Diego tiene esta capacidad innata de hacer simple lo complejo. Lo otro que voy a decir antes de darle la palabra ya a Juan Diego es una cosa que estoy seguro que todos los que hemos tenido la oportunidad de gozar su compañía y su presencia y su mentoría, es el hecho de que tiene esta infinita capacidad de tratar bien a todo el mundo. Yo a Juan Diego nunca le he visto ninguna desavenencia, ningún gesto, ninguna expresión ni verbal ni corporal que le haga a uno sentir que uno no está ni en buena compañía ni a la altura de la situación. Juan Diego eleva a los estudiantes y a sus colegas y a sus colaboradores a la conversación que él con su autoridad académica y con su personalidad logra transmitir en una conversación. Y esto no lo hace solo en el aspecto técnico, sino que lo hace de una manera muy natural en todo su interactuar con las personas. Eso de todos modos, yo les confieso, me ha generado también pues como un celo particular, porque sé que Juan Diego ya hoy viene a visitar más a Pamela y a Lina Guerra que venir a visitar a sus colegas. Él ha desarrollado encontró sus mejores colegas donde quizás menos lo esperábamos, pero además es grato verlo que en este momento de su vida pues siga gozando la universidad de una manera tan natural en los lugares que uno menos sospecha de entrada, ¿cierto? Eso para nada en detrimento de la sonora risa de Pamela. Entonces, lo que terminaré diciendo es darle la bienvenida a Juan Diego, el agradecimiento de que hayas accedido después de varios intentos estar acá con nosotros el día de hoy, nuevamente a su esposa que nos acompaña, a su hijo, y a los demás y a los profesores pues, y alumnos que nos acompañan, tus fans de la Oficina de Innovación los veo allí perfectamente alineados, entonces... Juan Diego, sin más preámbulos, el micrófono es todo tuyo. ¿Hola? Ok. Ay, ay, ay. Ok. No, lo primero es un agradecimiento inmenso, pues porque la verdad estoy muy agradecido con Ricardo, la universidad,
con mis compañeros, los profesores, los empleados, todo el mundo, ¿sí? Que tengo aquí en la universidad. Los que me conocen bien saben lo difícil que es para mí estar aquí tan expuesto, ¿sí? Las inclemencias del clima, ¿sí? Con estos vientos, ¿sí? Todo el mundo mirándome. Cuando era estudiante en el colegio, lo peor que me podía pasar era que el profesor dijera, la semana entrante hay mesa redonda. Dice, ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Sí? Porque la mesa redonda significa que nos íbamos a mirar todos, ¿sí? Yo, ¿por qué no lo podemos hacer como siempre lo hemos hecho? ¿Sí? El profesor está allá, ¿sí? Yo estoy clavado en el puesto, tomando nota, entendiendo, y no lo compliquen más, ¿sí? Así que, pues, voy a tratar de hacerlo mejor y, la verdad, entretenerlos un poco. Se llama la última lección o la última clase, ¿sí? Y lo que voy a hacer no es diferente de lo que he estado haciendo tal vez los últimos 10 o 15 años, ¿sí? Y es contar historias. Finalmente, después de años de estar en el aula de clase, me di cuenta que eso conectaba mucho a los estudiantes. O sea, mezclar un poquitico, ¿sí? Lo disciplinar con las personas, ¿sí? Quienes han hecho eso, quienes han participado, un poquitico de historia, un poquitico de geografía, en dónde se desarrolló, qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Y eso seguramente tiene que ver con que somos seres humanos y eso nos genera empatía. Y entonces eso también es algo que lo uso en clase y son historias, son cuentos. Y eso es lo que quiero contarles hoy. Una historia, obviamente no hay detrás algo disciplinar, pero tampoco es la historia de mi vida, no quiero contar eso porque no tiene mayor interés. Y la razón es que no soy una persona que toma riesgos, así que no hay suspenso, ¿sí? No me han ofrecido todavía de ninguna programadora filmar mi vida, porque no tiene absolutamente, nunca va a pasar, ¿sí? De hecho, esa es una de las conclusiones que saco cuando miro en retrospectiva. Debí haber tomado más riesgos, porque logro identificar que cuando tomé riesgos, ¿sí? Mi vida cambió para bien, cuando fui capaz de tomar riesgos, pero soy una persona, mi señora lo puede dar fe de eso, que no tomo riesgos, soy muy, muy, muy plano. Y entonces, después de pensarlo mucho, bueno, ¿yo qué les cuento? Lo que se me ocurrió fue lo siguiente, no una línea de tiempo, ¿sí? Nací en el año tal, un viernes, primer viernes de mes a las 12, no, sino más bien sucesos que son de dos tipos, ¿sí? Unos que tienen protagonistas personas que me influyeron mucho, y lo hago porque también quiero agradecer a esas personas que me inspiraron, ¿sí? Pero hay otros sucesos en donde no hay protagonistas personas, pero que por alguna razón yo identifico que me cambiaron un poco. Algunos de esos sucesos ni siquiera entiendo todavía qué fue lo que me cambió, pero los tengo tan presentes siempre que hacen parte de lo que les quiero contar, ¿sí? Tal vez lo primero, para arrancar con esto, lo primero es que yo identifico a mi papá, y esto seguramente va a sonar a un lugar común, pero efectivamente identifico a mi papá como la persona que me dio, por verlo a él, esa capacidad de simplificar las cosas. Y la razón es que, pensando, lo discutía con mi hermano que está aquí, Sergio, también ingeniero civil, es un año mayor que yo. Y es que mi papá fue de la generación que le tocó la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. No porque él haya ido a Europa ni haya peleado, pero ocurrieron cosas muy impactantes en todo el mundo, porque una escasez tremenda, no,
las importaciones se frenaron, no había repuestos para las máquinas, la industria colapsó, de hecho lo llamaron la gran recesión. Y mi papá hablaba de eso como algo muy grande que le tocó vivir a él. Pero entonces, como dice por ahí el dicho, la necesidad tiene cara de perro. Oye, eran unos seres, mi papá y mis tíos, los hermanos de él, con un ingenio y una creatividad absolutamente asombrosa. No para resolver los grandes problemas del mundo, ni de la física, ni de la matemática, sino para resolver cómo arreglar un baño que se dañó, pero no con un repuesto de Home Center, sino con un palito y un poquitico de tierra. O sea, con un clip, con unas cosas lo más ingenioso del mundo. ¿Sí? Me decía mi mamá en estos días que algún sobrino nuestro le fascinaba ir a la casa nuestra de Tolú, que es una casa que hizo mi papá y él mismo la educó y todas estas cosas, porque estaba llena de gadgets, de cosas muy chistosas. Cómo se cierran las puertas, cómo se abren las ventanas, cómo se prende el fogón. Y eran como unos artefactos, ¿sí?, ideados por ellos, porque eso era lo que hacían, resolver todos los problemas que tenían, problemas cotidianos. No estoy hablando ni de física, igual él era ingeniero. ¿Sí? Y entonces eso, hoy, mirando en retrospectiva, ¿sí?, efectivamente lo identifico como algo que me marcó tremendamente. ¿Sí? Lo que decía Ricardo ahora es cierto y el origen está ahí. ¿Sí? Del colegio, yo estudié en el Colegio San José de La Salle, no tengo, sí recuerdo a los profesores, por supuesto, nombres y todas estas cosas, pero la verdad no recuerdo que alguien me haya inspirado profundamente. No, eran profesores buenos, malos y muy malos, como en todas partes, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Pero no logro identificar eso, pero sí hay algo claro, y es que cuando yo terminé el colegio, tenía una pasión que era muy rara por la física y las matemáticas. Era rara para mis compañeros de esa edad. Yo tendría 16, 17 años, y yo compraba libros de física para leer y devoraba libros de física. Eso era muy raro. ¿Por qué razón? No lo entiendo. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Pero no halló en el colegio. ¿Sí? Ese hecho de haber salido con esa pasión tan marcada por la física y las matemáticas, más la física, ¿sí?, hizo que yo no necesitara ayuda para, ¿cómo se llama eso? ¿Vocación? La... Eso, ¿sí? Hoy en día se hacen escáner, ¿sí? Estas cosas que hacen, hacen absolutamente de todo para ver qué es lo que quieren estudiar, ¿sí? Tomografías, ¿sí? No sé cuántas cosas, ¿no? Cero absoluto. Yo cuando terminé el colegio yo sabía exactamente qué quería hacer y tenía nombre, se llamaba Ingeniería Civil, y en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y fue a lo único que me presenté y lo único que dice, no es opción 1, 2, 3, 4, una y solo una, y en esa universidad y ninguna otra. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Igual Sergio, es ingeniero civil, también Facultad de Minas, él un año antes seguramente influyó un poco, había tomado la decisión de estudiar en la Facultad de Minas y pues igual pasamos. En esa época era bien complicado porque no había ni la gran cantidad de universidades que hay hoy, ni la gran cantidad de carreras. De hecho, probablemente por eso no existía esa terapia vocacional, porque para escoger entre tres cosas que era bien complicado, ¿sí? Ingeniería, medicina y derecho, no había nada más, ¿sí? Así que ingresé a la Facultad de Minas y con pasión, con mucha pasión, ¿sí? O sea, eso me encantaba, me fascinaba, ¿sí? Como dijo Ricardo ahora, muy rápidamente nos tuvimos que pasar para la Universidad de Medellín porque había problemas, era mediados de la década del 70 y entonces había problemas ¿cómo se llama eso? De seguridad, ¿ah? Sí, los paros, ¿ah? Así es, estaba ya la primera línea. Y entonces nos pasamos para la Medellín y nos pasamos un poco, ¿no?, de compañeros que estábamos en la Nacional en ese momento. Y arrancamos a estudiar en la Medellín y bien, otra vez lo mismo,
profesores buenos, malos y muy malos. Eso. No identifico a alguien que me haya inspirado profundamente, no, en la universidad. De hecho, alguna vez, y yo creo que esta afirmación que hice no es justa con la universidad, en alguna entrevista me preguntaron que qué le agradecía. Por favor, que, bueno, esto se está publicando. Oye, porque me da pena decir lo que dije en ese momento. Yo no lo debía haber dicho nunca. Pero hoy voy a corregir un poco. Y pues es el momento. Me preguntaron que qué agradecía de la universidad. Y le dije, los malos profesores. Y entonces, ¿cómo así? Y la razón, bueno, en ese momento dije que esa era la razón y todavía lo sigo pensando, es que aprendí a estudiar solo y eso no tuve con qué pagarlo. O sea, eso me disparó. Aprendí, pero claramente uno puede aprender a estudiar solo con muy buenos profesores. ¿Sí? O sea, no necesariamente uno tiene que tener malos profesores para aprender a estudiar solo, eso no es cierto. Así que lo más conveniente hubiera sido muy buenos profesores que nos enseñaran a estudiar solo. ¿Sí? Y entonces eso aclara un poquitico lo que quise decir en ese momento. ¿Sí? Estando en la Universidad de Medellín ocurrió el primer suceso que yo recuerdo como algo que me marcó y me cambió un poco. ¿Sí? Y es que en la Universidad de Medellín en ese momento, no sé si todavía, los representantes estudiantiles al consejo de facultad o lo que sea, ¿sí?, eran los estudiantes con el promedio más alto. Y entonces, pues, el Mazo Jaramillo estaba ahí de primero, ¿sí? El Mazo Jaramillo. Y entonces, claro, sí, su promedio, ta, 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 me llamó el decano, creo que era Arturo Arismendi, no recuerdo, me llamó y me dijo, ¿estás aquí? Y le dije, listo, eso, listo, magnífico, me parece muy bien, ¿sí? Y arrancó el semestre y yo arranqué a estudiar mis cosas, ¿sí? Y un día en la cafetería yo estaba sentado y se me arrimó un estudiante de un semestre anterior, o mucho inferior, y entonces me dice Juan Diego Jaramillo, y le dije, sí, claro, cuéntame. Y entonces me dijo, es que pues, tú eres el representante estudiantil ante el consejo de facultad, no sé cómo se llamaba en ese momento, y pues sí, efectivamente, tienes mucho reconocimiento aquí, casi que cualquier persona sabe quién es Juan Diego Jaramillo, ese señor que allá, que se la pasa clavado en los libros, ¿sí? Pero te voy a decir algo, ¿sí? Sí, seguramente eres muy bueno en eso, pero es el peor representante que ha tenido la facultad en toda la historia. Y le dije, mil gracias, y salí para la candidatura y le dije, renuncio a esto. Y entendí claramente, zapatero a tus zapatos. O sea, la pasión mía por esas cosas es tan, tan profunda que a mí no me queda espacio para otra cosa. O sea, eso, cero atención, cero. ¿Sí? Y probablemente parte es la razón, igual no tengo las capacidades para eso, mientras estuve aquí en la universidad 30 y tantos años, yo fui profesor, no más. Tal vez hubo un par de años en que fui coordinador de la especialización, ¿sí? No más. De resto, simplemente profesor, porque eso me dejaba el espacio para dedicarme a estudiar y hacer lo que a mí me gustaba, ¿sí? En el décimo semestre de la Universidad de Medellín, llegamos a la primera clase del curso de puentes, que lo dictaba Julio López de Mesa. Seguramente todavía está por ahí, un ingeniero. En estos días hablaba con Juan David y me dijo, Julio López de Mesa fue el profesor que en la Universidad de Medellín me inspiró a mí. Le dije, ah, para que veas, yo tengo una anécdota con Julio López de Mesa, que es la que les voy a contar. Llegamos a la clase, el profesor era Julio, ¿sí? Primera clase de puentes, y Julio dijo, a ver, levante la mano el duro de las estructuras, ¿sí? La primera clase, no, nadie, silencio total, nadie modulaba. Claro, lo primero que uno se imagina es, me van a pasar al tablero, ¿sí? Por alguna razón, que creo que no fui yo, mi mano me la levantaron, no sé quién me la levantó, porque no pude haber sido yo, porque para mí levantar una mano es como saltar al vacío, ¿sí? Eso es lo que yo siento, ¿sí? Yo no hago esas cosas, nunca, ¿sí? No hago eso, eso no está en mí, pero yo levanté la mano, ¿sí? Y Julio dijo,
Ok, terminando la clase, nos vemos porque tengo un puesto para usted, tengo un trabajo. ¿Sí? No. ¿Sí? Y ahí empiezan los riesgos. ¿Sí? La primera vez que tomé un riesgo, o que yo identifico como haber tomado un riesgo, ¿sí? Riesgo para mí, para que nos vamos entendiendo, es levantar la mano. Eso es, hay una percepción diferente de riesgo en cada uno de nosotros. Para mí es levantar la mano cuando estamos en un auditorio. Eso es un riesgo tremendo para mí. ¿Sí? Eso provocó la primera entrada a hacer lo que... O sea, el primer escalón de mi carrera profesional y académica. Me vinculé a una empresa que todavía existe que se llama CEDIC, que significa Servicios de Ingeniería de Consulta, a trabajar en proyectos hidroeléctricos. En ese momento se estaban diseñando muchos proyectos hidroeléctricos. Yo trabajé en CEDIC tal vez 2 años y medio o 3 años y trabajé en Playas, Jaguas, Caldera, Betania. Solo esas 4 centrales estaban siendo diseñadas en CEDIC, otras tantas en Integral, otras tantas en Ingetec. O sea, era el periodo en el que se estaban diseñando todos los proyectos hidroeléctricos. Y eso también fue fantástico porque era una ingeniería buena, grande, ¿sí? Una ingeniería diferente, donde uno decía, ¿y aquí qué voy a hacer? Llena de asesores internacionales y todas esas cosas, y eso me abrió unas puertas gigantes. ¿Sí? Muy rápidamente, estando allá, ¿sí? 2 años y medio, 3 años, yo dije, no, así no va a funcionar, yo no entiendo un carajo de lo que estoy haciendo, yo necesito formarme un poco más. Y entonces tomé la decisión de salir al exterior, a estudiar algo. Pero cuando tomé esa decisión, ¿sí? No pensaba ni siquiera en si maestría, doctorado, no, yo quiero ir a estudiar allá un curso, ¿sí? Voy a estudiar cualquier cosa, ¿sí? Ese es el segundo riesgo que yo he tomado. Fue tan terrible ese riesgo, ¿sí? Que cuando yo llegué a México al aeropuerto, al Benito Juárez, ¿sí? El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, ¿sí? Me dice el señor de aduanas, su visa, y le dije, ¿cómo así? Yo me fui sin visa para México. O sea, yo antes de ir a México, lo más lejos que había ido era la 80, no más, ¿sí? Nunca había salido del país, nunca. ¿Sí? Y yo pensé que eso era ir a comprar un tiquete a una salsamentaria y me montaba en un avión y me iba. ¿Sí? Afortunadamente conté con mucha suerte y me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Le dije, no, yo me acabo de graduar de ingeniería y vengo a conocer el país. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se piensa quedar? Le dije, yo por ahí 15 días. Ok, tiene visa de 15 días. Y me dejó pasar. ¿Sí? A conocer el país. Si me hubiera abierto la maleta, me hubiera negado la visa. Lo único que había era libros, no más. No había un solo trapo, ni uno, libros, no más. Yo llegué allá a estudiar, porque igual yo ya había escrito y me habían dicho los exámenes de admisión son tal fecha, ¿sí? Y versan sobre esto, 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 aquello y lo demás allá. Y entonces yo llegué allá a estudiar y efectivamente en 15 días era tiempo suficiente para presentar el examen de admisión. ¿Sí? Me fue muy bien, pasé. ¿Sí? Inmediatamente dije, denme una carta que soy estudiante de la UNAM, y con esa carta ya me cambiaban la calidad migratoria y ya era, tenía no de turista, sino estudiante. ¿Sí? Cuando ingresé a la UNAM, es otro personaje, ahí hay una persona, ¿sí? Neftalí Rodríguez Cuevas. Era un profesor, yo no lo conocía en ese momento, pero fue el profesor que me hizo la entrevista de ingreso a la UNAM. ¿Sí? Y para mí las entrevistas siempre habían sido, hasta ese momento, es usted que sabe, ¿sí? Usted que sabe hacer y además muéstreme, no sé, certificados, diplomas, firmas, documentos que certifiquen que usted ha hecho esas cosas. ¿Sí? Cuando yo me presenté con Neftalí, me preguntó, ¿usted para qué cree que yo soy bueno? Y yo, ¿para qué le digo a este señor? ¿Sí? Fantástico. Eso me dijo, llegaste al sitio correcto. Ese es. Entonces yo le dije, mire, tengo estos problemas en ingeniería, yo no sé esto y esto y esto. En 5 minutos y me dijo, yo creo que le podemos ayudar, está admitido, el siguiente. O sea, la entrevista era para él. Dígame, ¿usted qué está buscando? Y yo, conociendo la institución y lo que yo sé, le digo si le puedo ayudar o no. ¿Sí? En ese momento
me sentí muy cómodo y estuve en México. No, yo no llegué a hacer ni nada. Yo dije, voy a estudiar allá. Alguna cosa que tenga que ver con estructuras y un poco de física, matemática, yo quiero estudiar allá. ¿Sí? Y me quedé finalmente como 7, 8 años. ¿Sí? Hice la maestría e hice el doctorado. En el año 85, no se preocupen, vamos a acabar a tiempo, no se preocupen. voy a hacer saltos cada vez más grandes. ¿Sí? ¿Sí? Porque no, con ese pelo blanco lo que nos falta, hijo de aquí no vamos a salir. No, voy a hacer brincos. Me ocurrió otro suceso que efectivamente me cambió completamente. ¿Sí? Y es que en el año 85 ocurrieron los temblores de México del 85, los dos grandes temblores que generaron daños inmensos en Ciudad de México. En las estadísticas dicen que fueron 6.000 muertos, pero la verdad es que los que estuvimos allá y vimos eso fueron más de 20.000 muertos, con absoluta seguridad. Fueron cientos de edificios colapsados completamente colapsados, no dañados, sino completamente colapsados. El día que ocurrieron los temblores, el primer temblor fue a las 7 de la mañana, yo vivía ahí muy cerca de la UNAM, que es el sur de Ciudad de México, y sí, tembló duro y todas estas cosas, pero no más, ahí no ocurrieron daños y no se veía nada raro, entonces yo me fui para la UNAM, me fui para allá, a la universidad. A propósito, ese día tenía el examen final de ingeniería sísmica, el 19 de septiembre de 1985. Y llegué allá y pues obviamente ellos sí sabían lo que había pasado en la ciudad y estaba eso muy revolcado. Y lo que nos dijeron es, vayan al auditorio del Instituto de Ingeniería, que allá van a ir los profesores del área de ingeniería sísmica, estructuras, geotecnia y todas esas cosas. Y cada uno de esos profesores va a armar un equipo para ir a hacer revisiones. ¿Sí? La ciudad, la alcaldía, el regente de la ciudad le había pedido a la UNAM que le ayudara con la evaluación de estructuras dañadas, había que evacuarlas, bueno, había muchísimo trabajo por hacer. Y entonces efectivamente me fui para el auditorio, algo aterrador porque estaba lleno de gente. ¿Sí? Más de 3 personas es muy complicado para mí. ¿Sí? Eso estaba lleno de gente. Y entonces empezaron a llegar los profes, ¿sí? Y entonces en un alboroto descomunal, yo, todas esas cosas, y yo debajo del asiento así. Cuando finalmente levanté la cabeza, yo estaba solo, no había absolutamente nadie en el auditorio, ya todos habían escogido profesor, ya, se acabó, ¿sí? Y de pronto entra un señor, bajito, chiquito, cabeciblanco, Luis Esteban Maraboto, el director del Instituto de Ingeniería, ¿sí? Que yo creo que él también estaba debajo del escritorio, porque es igualmente tímido el doctor Esteban. ¿Sí? Salió y miró así y me dijo, ¿solo queda usted? Y le dije, sí, doctor. Y me dijo, venga conmigo. ¿Sí? Y me tocó ir a visitar la Ciudad de México durante 2 semanas, únicamente hospitales con Esteban, con el doctor Esteban. ¿Sí? Él fue después mi asesor de doctorado, pero eso cambió. Son todos accidentes, no hay absolutamente nada planeado, ¿sí? No hay nada. ¿Sí? Alguna vez Pamela me dijo, no sé, es de Voltaire. ¿Sí? Mucha gente llama y dice, tuviste buena suerte. Y entonces Voltaire fue el que dijo, la suerte en realidad es la coincidencia en ese momento de la preparación y las oportunidades. ¿Sí? Cuando hay preparación y hay oportunidades, a eso le llaman algunos suerte. ¿Sí? Pero eso fue lo que pasó, ¿sí? Una oportunidad, y yo estaba listo para esa oportunidad. ¿Sí? En la UNAM hice la maestría, después hice el doctorado con Esteban y con el doctor Emilio Rosenblut, y estando en el doctorado conocí la persona que más ha influido en mí académicamente, pero de lejos, Mario Ordaz. ¿Sí? Yo no sé si Mario sabe, en ese momento él era compañero mío, o sea, los dos éramos estudiantes, ¿sí? Y intercambiaban muchas ideas y conversábamos mucho, y es un ser absolutamente extraordinario. ¿Sí? Y entonces,
Sí, como al principio dije, es también un reconocimiento y un agradecimiento a estas personas que han, que efectivamente me han inspirado y han, y me han cambiado, ¿sí? Ese es Mario Ordaz. Estando con el doctor Esteba, ¿sí? Muy ocupado, creo que en ese momento, ya al final de mi doctorado, él era al mismo tiempo el director del Instituto de Ingeniería y el director de investigación científica de toda la UNAM. O sea, era un cargo gigantesco, ese señor vivía viajando, el doctor Esteba. Y entonces había un curso en la UNAM, que creo que todavía existe, que se llama el curso de Ingeniería Sísmica, o algo parecido. Y ese curso es patrocinado por la OEA. Y entonces becan a profesores y profesionales del área de la ingeniería sísmica de toda Latinoamérica, para que vayan y se preparen allá en México, que conocen bien el problema y saben muchísimo de eso. Y es un curso muy exitoso. Es muy bien dictado, he oído los mejores comentarios del mundo de mucha gente de muchos países de ese curso, ¿sí? El doctor Esteba dictaba un módulo sobre amenaza sísmica, pero estaba viajando. Y entonces nos pidió a Mario y a mí que lo reemplazáramos en ese módulo de amenaza sísmica, en el curso de la ingeniería sísmica que patrocinaba la OEA. De hecho, ni siquiera se dictaba en la UNAM, porque era muy, muy elegante ese curso. Entonces se dictaba en el Palacio de Minería, que es un palacio en Ciudad de México, o sea, en el Centro Histórico de Ciudad de México. Divino, absolutamente hermoso, una cosa de la época colonial, ¿sí? Muy lindo. Y entonces era en unos salones, eso era pues, muy elegante, eso era patrocinado por la OEA, entonces eso, ¿sí? Había refrigerios y todas esas cosas en la UNAM, eso no existía, ¿cuál refrigerio? ¿Sí? Y entonces nos trasladamos allá y organizamos el curso Mario y yo, y entonces vos dictas esto, yo dicto aquello, hagámoslo de esta manera, ¿sí? Muy chévere. Hicimos una cosa muy, muy, muy interesante, ¿sí? Y entonces yo dicté mi parte el primer día, y cuando terminé de dictar, se me arrimó alguien, ¿sí? Un señor del auditorio, y me dijo, ¿usted dónde es? Porque tiene un acento que no logro identificar, no sé si es mexicano, puertorriqueño, ¿usted qué es, carajo? Y yo soy colombiano, ¿sí? Porque efectivamente yo me metí mucho en México y terminé hablando como las telenovelas, ¿sí? Y entonces me dijo, yo también soy colombiano, y se me presentó, Roberto Rochel Aguad. Le dije, hola, ¿qué más? Yo no... No porque yo había salido de Colombia hacía como 7 años, y en esa época, pues no. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y durante todo el curso, terminando las clases, nos íbamos a conversar y a tomar tinto y todas estas cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es tu...? Cero internet, carta, todo por carta. Y entonces en esas, me preguntó algo que yo no me esperaba. ¿Vos no regresarías a Colombia? Yo le dije, nunca había pensado en eso. Mi vida está aquí, en la UNAM. Esto es todo lo que yo necesito, ¿sí? Los profesores, los colegas, los estudiantes, la institución, la UNAM, es absolutamente fantástica, ¿sí? Pero déjate, yo lo pienso, ¿sí? Y fui a pensarlo y tomé otro riesgo que me cambió la vida, ¿sí? Y el razonamiento fue este: si yo me regreso a Colombia y algo falla, pues vuelvo a México. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, no va a pasar nada, ¿sí? Simplemente es otra opción, ¿sí? Y entonces tomé la decisión. Dije, ok, yo regreso a Colombia. Y le dije a Roberto, ya por carta, Roberto ya había regresado a Colombia y él ya había hecho gestiones aquí en la universidad con el rector. En esa época era Guillermo Sanín, ¿sí? El decano, sí, ya era Alberto Rodríguez, ¿sí? El jefe del Departamento de Ingeniería Civil era Gabriel Ignacio Gutiérrez, ¿sí? Y había hecho gestiones y para que hicieran esta contratación, quién tiene el pase de este señor, todas las cosas, ¿sí? ¿Qué significa esa vaina, ¿sí? El problema que se me generó a mí, pero solo a mí, ¿sí? Yo como le digo al doctor Esteba, que yo me voy. Porque me lo dio todo, ¿sí? Yo tenía una beca que cubría todo, absolutamente todo, ¿sí? Y él era el director del instituto, así que yo tenía en realidad una beca muy buena, no porque yo fuera el becario del doctor Esteban, creo que era el único becario en esa época,
sino porque tenía una beca ya de doctorado. Entonces, era una beca que me permitía tomarme una Coca-Cola a la semana. Eso era de lo mejor que había, ¿sí? Pero me lo dio todo, todo. Me formó a imagen y semejanza. Yo le digo, apenas termine el doctorado, yo le digo, chao, chao. No soy capaz, no puedo. Estuve una semana sin dormir, no puedo. Hasta que finalmente yo le tengo que decir. Y entonces, pasé un día en la mañana temprano, le toqué la puerta. Doctor, tiene unos minutos para comentarle algo. Y yo, sí, claro, siente, señor Jaramillo. ¿Sí? Siéntese, señor Jaramillo, no me decía Juan Diego. ¿Saben por qué? Creo yo. Porque Juan Diego tiene una connotación muy especial en México, porque Juan Diego es el nombre del indiecito que se le apareció. Entonces, Juan Diego es una cosita muy chiquitica, muy poquita cosa, es como pinche, más o menos. Y entonces no me decían Juan Diego, me decían este señor Jaramillo. ¿Sí? Y entonces me senté y le dije, pucha, ¿cómo le digo? ¿Sí? Le dije, doctor, me invitaron a regresar a Colombia, ¿sí? A vincularme a una universidad. ¿Sí? Y me dijo, fantástico, qué bueno, ¿sí? Aprovéchelo, y si algo pasa, regresa. ¿Ya? Eso fue todo. Yo sufrí una semana. Y eso, ese personaje, el doctor Esteva, con esa actitud, cero poder, yo lo hice, usted es mío. Eso es lo que yo me estaba imaginando, pero el ladrón juzga por su condición. ¿Sí? El control, yo tengo el control, no, cero. Nada de eso. ¿Sí? Me dice, estamos muy cerca, me acuerdo que me dijo, estamos cerca, usted está en Colombia, yo estoy en México, seguimos hablando. Y si algo pasa, regresa, que aquí tiene las puertas abiertas. ¿Sí? Y eso me enamoró todavía más de ese ser, no del doctor Esteva, sino del académico. ¿Sí? Yo descubrí que existía ese oficio en la UNAM, el ser académico. Yo en la carrera, en la universidad, en la nacional y en la Universidad de Medellín, tuve, mis profesores eran profesionales exitosos de su oficio, ¿sí? Pero no había ningún académico. En la Medellín los dos únicos profesores de tiempo completo eran el profesor de inglés y de español, en ingeniería civil. Los dos de tiempo completo eran el profesor de inglés, Mr. Sánchez, que era del santuario, Rosadito. Yo creo que por eso lo invitaron a ser el profesor de inglés, porque era Rosadito, era lo más parecido a un gringo. ¿Sí? Y el profesor de español, Norman González. ¿Sí? Pero yo no conocí un académico. ¿Sí? Yo conocí esa figura en la UNAM. ¿Sí? Es un personaje increíble, es un personaje, yo los veía en esas oficinas, es un personaje que se dedica a estudiar, ¿sí? A estudiar un área disciplinar, alguna cosa, ¿sí? Toda su vida, ¿sí? Resolviendo problemas e inventando los que no existen, porque eso también es cierto. ¿Sí? Lo que no existe, si no tenemos problemas, los inventamos. ¿Sí? Pero se pasa toda la vida en eso, y además con un ingrediente, le pagan, ¿sí? Por hacer eso, y la sociedad en general, lo estima y lo aprecia por eso. La sociedad aprecia esa labor. Y yo dije, pucha, yo no sabía que esto existía. Pero además, habiendo conocido personajes como el doctor Esteva, el doctor Rosenblut, Mario, Paco, esos profesores de allá, tienen, además de ser académicos, ¿sí? Es como si estuvieran por fuera de las mezquindades, ¿sí? Del ser humano. ¿Sí? Están al margen de eso. Son unas personas absolutamente espectaculares y yo me enamoré de eso. Yo quiero ser eso. Ellos sí me inspiraron. Cuando yo digo yo quiero ser eso, es que esa era la figura. ¿Sí? Me vine entonces para... A ver, ¿hay algo que...? Bueno, no, ya llegué aquí, llegué a IAFIT. ¿Sí? Tenía el escritorio, ¿sí?, puesto en una oficina. ¿Sí? Y me dediqué, pues, a las tres funciones, la docencia, la investigación y la extensión. ¿Sí? Y voy a terminar con lo siguiente, tres anécdotas importantes en la,
una anécdota en la docencia, en la investigación y otra en la extensión, que no es cualquiera, son las que yo recuerdo que efectivamente me cambiaron y me marcaron, ¿sí? Con la docencia lo que ocurrió fue que, no sé, ya llevaba tiempo dando clase y me pasó lo que le pasa a todos, todos los que dictamos clase, me empantané, ¿sí? Enredado con injusticia. Tenaz, ¿sí? Pero la recuerdo perfectamente bien, ¿sí? Pero pasó algo especial con esa empantanada y es que probablemente por tener la formación en investigación, ¿sí? En vez de atortolarme, me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que yo no entiendo de esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Sí? Y entonces empecé a resolver el problema en el que había metido las patas, ¿sí? Y fue fabuloso, no solo para mí, sino para ellos, yo me di cuenta, ¿sí? Porque además salieron radiantes y me decían, ¿qué es eso que hiciste? Todas estas cosas. Y entonces, la conclusión mía con ese suceso fue muy diferente a la conclusión de la mayoría de los profesores que yo conozco o había conocido hasta ese momento. La conclusión normal es, no, weón, tenés que preparar clase. La mía es, no prepares clase. Deja que eso pase, es fantástico, ¿sí? Y entonces, no es tan literal como no preparar clase, pero sí generaba en los espacios para que eso pasara, lo más seguido posible, ¿sí? Porque la clase es un discurso que tiene un libreto, ¿sí? Es esto y esto y esto, y ellos nunca se dan cuenta de lo que un profesor puede ofrecer. Y eso es cuando ocurre algo que lo saca de ese libreto, ¿sí? Y entonces eso me cambió. Yo, eso sí, en el CEU siempre aparecía preparación de clase, ¿sí? Definitivamente. De hecho, le preguntaba a Julián, este semestre, ¿cuál es el factor de docencia indirecta? Me decía, de 1.6 a 1.8. Le dije, no puedo poner 2, es que estoy hasta aquí preparando clase, ¿sí? Siempre aparecía ahí en el CEUS, pero eso volvió la clase. A partir de ahí, la clase dejó de ser ese libreto y se enriqueció enormemente, ¿sí? Para ellos y para mí también, ¿sí? Ese es el suceso que quería contarles de la docencia. Y en la investigación pasó algo también magnífico. Fue por los años, uy, hace mucho, la década del 90, ¿sí? Nos presentábamos a todas las convocatorias de Colciencias. En ese momento yo ya estaba con Juan David, ¿sí? Los que no lo identifican, réplica, ¿sí? Y los que no son de aquí, yuca, ¿sí? Cualquiera, con cualquiera de esos nombres ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? Juan David estuvo conmigo todo el tiempo. ¿Ah? El Doberman también, sí, ese faltaba. El Doberman, ¿sí? Nos presentábamos a todas las convocatorias de Colciencias, ¿sí? Y nos iba bien, o sea, nos aprobaban los proyectos, pero teníamos un problema gigante, tenaz, porque cuando terminábamos el proyecto, por supuesto, había unos evaluadores del proyecto, que eran designados por Colciencias, ¿sí? Y el libreto para calificar el proyecto era la propuesta. Y entonces esa propuesta tenía una pregunta de investigación, una metodología, unos procedimientos, ¿sí? Cero. Nosotros no respetábamos nada. Como es lo normal, por Dios, es que cuando uno va a investigar algo, lo primero que se encuentra es, la pregunta está mal hecha. Esa no es la pregunta, luego te equivocaste. La pregunta es esta, esa no importa, ¿sí? Y entonces cuando terminábamos los proyectos, el lío era que nos aprobaran el proyecto porque el proyecto que terminamos era uno y el que habíamos propuesto era otro. ¿Sí? Obviamente es la misma área, estábamos tratando de resolver problemas, pero no era por facilidad, por sacarle el cuerpo a algo, no era porque eso pasa. Esta metodología que yo planteé definitivamente no funciona, hay que cambiarla, ¿sí? O sea, yo no puedo seguir así.
Y eso era un problema muy grande. Y ocurrió que en esa época, ¿no? ¿Hay matemáticos aquí? ¿María? vos debes conocer esta historia muy bien. En el año 95, ¿sí? Finalmente demostraron el teorema de Fermat. ¿Sí? Un matemático inglés, Willis tal vez, ¿cierto? Creo que se llamaba así. Bueno, el teorema de Fermat era un teorema que había estado en el aire sin poderse demostrar, pero no era por el hecho solo de demostrarlo, sino que tengo entendido que ciertas áreas de las matemáticas estaban basadas en la certeza del teorema de Fermat. Y entonces, si alguien demostraba que no era cierto, se desmoronaban algunas cosas. No volvíamos otra vez al principio, pero algunas cosas se desmoronaban. Y entonces era importante, ¿sí?, demostrar el teorema de Fermat, 200 o 300 años escrito por ahí en la solapa de un libro, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesaba el teorema de Fermat. Lo que ocurrió es que contaron en Science o en alguna de esas revistas, no la demostración del teorema, eso es un artículo que seguramente yo jamás entenderé, ¿sí?, pero lo que publicaron fue él cómo hizo Willis, un investigador, un matemático, demostrarlo. Y entonces lo que decían ahí era que él se dedicó a demostrar ese teorema 10 años. Y la pregunta que se hacían es, ¿cómo carajos logró convencer a la institución, creo que es de Oxford, ¿sí?, que lo dejara, ¿sí?, 10 años trabajar en algo un poco inútil, el teorema de Fermat, ¿sí? Y entonces lo que contaban ahí es lo que a nosotros nos cambió la vida. Lo que contó él es que antes de dedicarse a resolver el teorema de Fermat o a tratar de demostrarlo, ¿sí?, escribió 5, 4, 5, 6 artículos buenos, o sea, no era ningún pendejo definitivamente, ¿sí?, y los engavetó en el escritorio, ¿sí?, y cada año le decían su trabajo, ahí está, y seguía con el teorema de Fermat, ¿sí?, y se nos prendió el bombillo. ¡Guau! Así es como hay que hacerle. Claro, así es como hay que hacerle, no con 5 trabajos, sino que vamos a proponerle a Colciencias proyectos ya hechos. ¿Sí? Un proyecto ya terminado, ¿sí?, con una metodología, esta funcionó, la pregunta es la correcta, y lo resolvimos bien. ¿Sí? Y efectivamente hicimos durante muchos años eso y nos fue perfecto. ¿Sí? Y entonces teníamos un proyecto de ventaja. ¿Sí? Teníamos un proyecto de ventaja porque hicimos un proyecto, ¿sí?, y ese proyecto se lo presentamos a financiación, a Colciencias. Ya estaba listo, listo completamente. No 4 ni 5, eso lo hace Willis de Oxford. Nosotros uno, ¿sí?, uno, lo teníamos listo, le dijimos a Colciencias, financienos esto. ¿Sí? Ya estaba listo y con esa plata y con ese tiempo hacíamos otro, pero sin libreto, porque a nadie le habíamos dicho ni qué íbamos a resolver, ni cómo. Fantástico. Uy. Los mejores proyectos que yo recuerdo en mi cabeza fueron esos, cuando estaba libre, absolutamente libre. ¿Sí? No libre para hacer lo que nos dé la gana, teníamos o tenemos todavía mucho rigor, esto hay que resolverlo bien, ¿sí?, de esta manera, pero al habernos liberado del procedimiento establecido y el libreto, ¿sí?, fue fabuloso en el área de la investigación. Eso lo recuerdo como un antes y un después de haber descubierto eso por lo que le pasó a este matemático Willis. Y ya para terminar, porque nos están esperando allá afuera, ¿sí sabían? ¿Sí? Yo vi cosas allá afuera. Sí, yo eché ojo. En la consultoría, y yo creo que esta anécdota es muy reciente, yo creo que a Ricardo le tocó, ¿sí?, pero la recuerdo como algo muy especial que me pasó, ¿sí?, muy especial, ¿sí? Estaba Hidroituango en el zaperoco más grande del mundo, o sea, terrible. Estaba todas las facultades de ingeniería, pero además Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, ¿sí?, expertos de todas las áreas, unos decían que sí, que se salva, que no se salva, que cometieron errores, de todo lo vi por haber. O sea, eso era bien complicado, estaba Hidroituango,
Y en esas nos llamaron de EPM y de Integral para ayudar a evaluar la viabilidad de una parte de la solución del problema. No todo el problema es gigante. Yo espero, realmente espero con ansias, que algún día no solo la ingeniería nacional, sino la ingeniería de todo el mundo conozca, ¿okay?, lo que hizo todo el mundo, porque todas esas soluciones no son obra de la ingeniería paisa ni colombiana, es de todo el mundo, lo que hizo la ingeniería mundial para resolver el problema de Ituango. ¿Okay? Yo espero que algún día lo dejen publicar. ¿Okay? En este momento, lo que me dicen en EPM es que no lo publican porque todas esas cosas que eran o alternativas que se propusieron que podían tener éxito o no podían, ¿sí?, para la Procuraduría, la Fiscalía y no sé cuántas cosas más, son hallazgos. Es terrible, ¿no? Eso es un hallazgo, ¿sí?, en ese procedimiento de porque además eso costó mucho dinero, ¿sí?, pero finalmente todo parece indicar que se va a resolver. Lo cierto del caso fue que llamaron y nos preguntaron por eso, Integral y EPM, y pues me consultaron a mí, ahí estuvimos Jorge, estuvo ahí, estaba Silvana, Dorian, ¿cierto? Hicimos un equipo de varios del Departamento de Ingeniería Civil, y entonces me preguntaron y yo dije, listo, listo. ¿Mm? Y al otro día me llamó el rector. Juan Luis Mejía, estaba todavía Juan Luis, ¿sí? Y me dijo, no, es mejor que no nos metamos, esto es un, no, nos vamos a enredar, ¿sí? Ahí no es rentable involucrarnos en ese lío, ¿sí? Ay, yo sentí algo y en ese momento se me ocurrió, lo solté y nunca me he arrepentido. A Dios gracias, le dije, rector, ¿sí?, llevo 30 años preparándome para esta pregunta. Me dijo, hágale. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, ¿sí?, en consultoría. Es una consultoría muy especializada, ¿sí?, que la hacemos, ese es como yo veo las cosas, la hacemos porque hacemos investigación, ¿sí?, y podemos opinar, podemos dar propuestas, evaluar cosas, ¿sí? Y le dije, rector, llevo 30 años, ¿sí?, preparándome y esperando este momento para responder esa pregunta o ayudar a responder esa pregunta, ¿sí? Y finalmente nos metimos y se respondió y quedamos todos. Eso es parte de la reserva, porque son hallazgos, así que eso no se puede decir, pero finalmente lo resolvimos y fue muy exitoso. Eso está implementado como parte de las soluciones del problema de Ituango. En definitiva y en resumen, yo veo dos cosas, logro identificar, porque cuando estoy hablando también estoy tratando de sintetizar y concretar un poco, ¿sí?, que eso también me encanta, ¿sí?, ver un mundo de cosas y ir haciéndole así hasta que le digo, es esto es lo fundamental, el resto es mugre que hay ahí, no te dejes deslumbrar por ese mugrero. Esto es lo importante. Yo veo dos cosas, ¿sí? Y es, lo primero, una pasión por ese objeto, ¿sí?, una pasión muy grande por ese objeto. Y lo segundo es que sí identifico los riesgos como los puntos de quiebre, ¿sí? Y entonces sí hoy digo, me debí haber arriesgado un poco más, debí haber levantado la mano al menos dos veces más. ¿Eh? ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, Juan Diego, lo primero es que, pues, agradecerte nuevamente. Obviamente nos acabas de deleitar
con una narración a tu mejor estilo, con pues como el picante adicional, el picante adicional, que estoy seguro que Juan Carlos y ¿dónde están Camilo? Y Juan Camilo y yo disfrutamos, a lo mejor alguien más, pues okay, particularmente porque sabíamos a qué te estabas refiriendo con el doctor Esteban, con Neftalí, con, okay, con Mario, ni se diga, y con Paco. Yeah, okay. Así que muchas gracias por permitirnos, por lo menos a una porción de nosotros, revivir algunas cosas que también nos impactaron a quienes tuvimos la oportunidad de estudiar en la UNAM. Y lo siguiente es, dejarte, tenemos un par de sorpresas para ti. Así ¿más? Que, sí, no sé. Los tenemos unos hallazgos. Tenemos unos hallazgos. ¿Primero esto? No, primero el video. Ok. Entonces, simplemente que disfrutes, preparamos aquí una cosa, ¿no? Si quieres, nos pues, parece ahí, yo me paro acá. Yo me agarro de aquí. Esta oportunidad que nos dieron para expresarle mi agradecimiento por todos los conocimientos y enseñanzas transmitidas estos últimos años. Quiero que usted sepa que considero que fue una gran oportunidad en mi vida que una persona con su trayectoria, con sus capacidades, con su conocimiento y con su gran calidad humana haya sido parte de mi proceso de formación en la universidad. Y quiero que sepa que influyó positivamente en mí, tanto en mi formación como profesional, como en mi crecimiento personal como ser humano. Muchas gracias por todo y felicitaciones por esa excelente trayectoria que has llevado. Primero es que hoy entonces a referirme a Juan Diego como si fueran del pasado, porque se trata de las lecciones, pero sigue más vigente que nunca y con los conceptos todavía más claros. Lo que a mí siempre me impresionó de Juan Diego fue su capacidad de hacer ver fácil lo difícil. Fue el primer profesor que yo tuve que hacíamos planteamientos, digamos, muy honestos. Él simplemente estaba disfrutando de lo que hacía y entonces eso lo ponía muy al alcance del estudiante. Yo estaba acostumbrado a ver unos profesores llenos de arrogancia, pues que hacían ver las cosas muy difíciles y me generaba cierto temor lo que estaba estudiando, pero Juan Diego tenía esa capacidad de poner los conceptos en términos muy simples, o como él mismo lo decía, explíquenlo como si fuera su abuelita. Y pues sí, Juan Diego es experto en muchas cosas, yo ni siquiera sé en qué, pero lo que más siempre me impresionó fue su trato hacia las personas. A todo el mundo lo trataba por igual y eso le salía de manera muy natural. Tratase del rector, el decano, otro colega, doña Ana, la que nos ayudaba en el piso, siempre a todo el mundo lo trató por igual, y es una cualidad que pocas personas tienen y que siempre se la admiré, y pues hasta donde he podido he tratado de copiarla. Juan Diego definitivamente es una persona que desde la universidad creo que ha tocado muchas vidas, a mí personalmente, desde que fue estudiante, y él era capaz de interactuar con todo el mundo independiente de sus capacidades. Cuando yo llegaba con ideas muy pendejas, que casi siempre me pasaba, pues él me aterrizaba sin hacerme saber que mi idea era pendeja. Yo mismo me daba cuenta después, pero siempre me hizo pensar que mi idea era muy valiosa, y básicamente lo que hacía era orientarme para llevarme a concluir que mi idea era muy pendeja. Ahora en este rol en el que estamos jugando, desde la empresa sigue pasando lo mismo. El liderazgo de Juan Diego siempre fue por liderazgo a través del ejemplo. Nunca quiso asumir ningún papel directivo ni dentro del departamento, por más que le lo pedimos, pero cuando Juan Diego hablaba siempre lo escuchábamos. Siempre el liderazgo fue desde el trabajo,
comprometido con todo, haciendo lo que le gustaba y lo que no le gustaba, lo hacía con la misma dedicación y la misma calidad. Entonces, pues sobra decir que es de las personas que más me ha impactado en mi vida, tanto desde lo académico como a nivel personal. Yo consulto a Vanigo para muchas cosas y pues que sea esta la oportunidad para agradecerle, porque creo que nunca lo he hecho. Por todo eso, muchas gracias, Juan Diego. En una clase que Juan Diego nos hablaba de la responsabilidad de los ingenieros sobre la vida de las personas, nos dijo que ser un ingeniero es tener el poder de un dios guardado en un lápiz y la responsabilidad humana plasmada en un papel, porque tenemos la capacidad de predecir lo que va a ocurrir y con esa predicción evitar que suceda. Cuando me acuerdo de las clases con Juan Diego, la primera palabra que se me viene a la mente es pasión, por el conocimiento, por ingeniería y por todo lo que hace en general. Y es una pasión contagiosa porque logra transmitirla muy bien en esa interacción docente-estudiante. Profe, hola. Este mensaje es para manifestarle mi cariño, mi respeto y admiración. Por eso usted durante todo este tiempo se ha convertido en un referente de vida, en un consejero y un modelo a seguir. Espero que este homenaje no sea el último y también quisiera seguir teniendo el placer de compartir futuros espacios con usted. Un abrazo y lo quiero. Hola Juan, quería aprovechar este momento para decirle que es un privilegio haberlo conocido como profesor y que en este momento sea el asesor de mi maestría. Quería recalcarle la capacidad que usted tiene tan impresionante de transmitir el conocimiento de una manera tan humilde, tan clara y de hacernos ver las cosas tan fácil. La verdad es que usted solo inspira a que uno quiera aprender más y ser el mejor en el tema y llegar algún día al nivel que usted, tan impresionante que usted tiene. Quería agradecerle por todo y que ojalá yo tenga la oportunidad de compartir más con usted para adquirir el mayor conocimiento posible de usted. Mil gracias por todo, Juan. Hola Juan Diego, un saludo especial para vos, un abrazo con un gran afecto. Estoy en un sitio que para vos fue una recreación durante mucho tiempo, que es la mesa sísmica, en la cual sufriste mucho para poder llegar a que la tuviéramos, con un toque de ingenio muy alto. También está el muro de reacción y la losa de reacción, lugar donde trabajaste también para que en ingeniería civil y la misma escuela tuviéramos unos recursos altamente competitivos a nivel nacional. Gracias por ese toque que le diste a los estudiantes, ese toque que nos diste a algunos profesores, donde con tu humildad, tu entrega de conocimiento, los consejos de sabios a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de la academia, dejaron una huella aquí en Ingeniería Civil, en nosotros y en la universidad, muy grande. No, a Juan Diego Jaramillo, pues muchas gracias por el tiempo pues, que se compartió mientras estuvo acá, y también pues aprendí mucho en el tiempo pues, que estuvimos en la mesa sísmica. Hola Juan, no, aquí que nos haces falta, y aquí a los vecinos, un abrazo de felicitaciones muy muy especial. Juan Diego, pues fue un placer, o ha sido siempre un placer trabajar con usted. Todos estos años ha sido de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, de mucho compartir. Ojalá y podamos seguir trabajando de aquí en adelante. No, me acuerdo de Juan, pues como de siempre, de la universidad. Nunca, cuando fui estudiante, nunca compartí con él. Ya luego, sí, como de profe, sí es, pues siempre era muy agradable encontrárselo ahí para hablar de cualquier cosa. Recuerdo mucho una vez que nos tocó, creo que el primer temblor que le tocaba a él aquí en el piso 19, salimos los dos corriendo, porque de hecho, aunque pues sismólogo, pero le tiene bastante
miedo a los sismos. Y también, bueno, recuerdo muy buenas conversaciones de él sobre navegación a vela. No, Juan, te vamos a extrañar muchísimo. Siempre será un placer verte por aquí. Chao, chao. Diego, estoy grabando este video para celebrar tu paso por la universidad y por nuestras vidas. Pues hay muchas cosas por qué agradecer, principalmente pues yo no estaría acá si no fuera por vos. Digamos que vos iniciaste esta línea de mecánica computacional y la estableciste acá en la universidad. Pero más allá de lo técnico, pues yo creo que vale la pena agradecerte por tu dedicación como profesor, como investigador y más recientemente como colega, mostrándonos cómo uno puede tomar un concepto complicado y volverlo simple, hacer divulgación, trabajar con la Universidad de los Niños y en general pues con el público. Y sí, yo creo que finalmente lo que más nos queda a nosotros es el aspecto humano tuyo, que siempre vale la pena recalcar, y yo creo que es lo que va a quedar para nosotros por siempre. Juan Diego, muchas gracias por tantos aprendizajes, gracias por recibirme todas esas invitaciones. Recuerdo y recordaré con gran aprecio la Universidad de los Niños, clase afuera, todos esos espacios donde nos compartías analogías como estas. Esto ya me lo quedé, esto era tuyo, y toda la motivación que nos das a los estudiantes y a nosotros los profes. Gracias. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Pues el presente es para agradecerte por todo lo que tú has hecho con los estudiantes que han pasado por tus manos durante varias décadas. Yo como representante de ellos te agradezco mucho y te reitero que para nosotros tú has sido siempre como un faro, como un ejemplo a seguir, y por eso estaré eternamente agradecido contigo. Felicitaciones en tu nueva vida. Hasta luego. Hola Juan Diego, felicitaciones al final de este proceso académico de investigación. Siguen tiempos de tolú, veleros y familia. Que disfrutes mucho. Un abrazo. Papi, primero agradecerte porque yo quiero que tú sepas que para mí has sido un gran ejemplo de fortaleza y perseverancia. Yo quiero que tú sepas que tu dedicación a la familia y al trabajo han sido una gran inspiración para mí. También quiero que sepas que admiro demasiado tu sabiduría, tu paciencia. Gracias por enseñarme a ser una buena persona, a trabajar duro, a nunca rendirme. Y nada, que sepas que siempre estaré agradecido de tenerte como mi papá. Difícil expresar en algunos segundos mi relación con el paisa Juan Diego. Nos conocimos en México, él en su posgrado, yo en mi pregrado. Compartimos el mismo techo y mil vivencias que mostraron sus calidades humanas y técnicas. Sorprendido siempre por su habilidad para analizar problemas, pero más sorprendido del amigo y el caballero que aún me aprecia con su amistad. Un abrazo, querido paisa. Mi tío Juan Diego es una persona a la que admiro por su gran inteligencia, su dedicación y su disciplina. Es un miembro muy importante de nuestra familia, nosotros lo queremos mucho y estamos muy orgullosos de toda su trayectoria y sus logros. Esta es una ocasión especial para decirle a mi hermano lo que nunca le he dicho en casi 64 años. Y es que entre él y yo hay una conexión
que es más que una conexión que tienen un par de hermanos común y corriente. Porque hay hechos que han hecho que esto haya sido, digamos, una conexión tan fuerte. Primero, compartimos por más de 20 años habitación. Eso hizo que yo fuera, digamos, particularmente muy resistente, no sé si es la palabra, o tolerante a los olores nauseabundos. Segundo, fue un cómplice, el más maravilloso del mundo, a la hora de deshacernos de nuestra hermana menor cuando llegaba a nuestra habitación a presentarnos sus creaciones y sus composiciones musicales, guitarra en mano, todas de protesta social. ¡Uy, qué oso! La echamos de la habitación a la pobre. Hoy se tuvo que dedicar a la economía porque el tema musical no fue. Y lo otro es los actos de generosidad de mi hermano, porque toda la vida la carne grande era para el zarco. Y el zarco finalmente en un acto de generosidad decía: hermano, ahora te toca la carne grande a ti, y me pasaba la carne grande. Eso no ha generado una conexión. Pues claro, pero la más maravillosa del mundo. Eso ha hecho que yo te quiera, brother. Hola, paisita, te mando un abrazo gigante desde Bogotá y me uno a este reconocimiento que te está haciendo tu universidad. Un abrazo gigante, felicitaciones, disfruta mucho. Eres el mejor para mí. ¡Salud! ¡Bendiciones! Juan Diego, qué alegría poderte saludar hoy en el día en que la universidad hace un reconocimiento a uno de los grandes profesores que ha tenido en su institución. Fueron muchos los recuerdos que tuvimos en los viajes que hicimos a México, Armenia. El de Chile fue muy especial porque recuerdo mucho a Chile, aquella cafetería donde nos tomamos y compartimos un buen helado. También recuerdo que en la universidad te decíamos que siempre donde vos estabas había un terremoto, y se nos olvidó que siempre detrás de ti también había una réplica. Felicitaciones, lamento no poderte acompañar en el día de hoy, pero de corazón estoy con ustedes. Te deseo lo mejor, buen tiempo y buena magia. Diego, tengo muchas cosas para agradecerte, pero como el tiempo es corto, enumeraré algunas. Gracias por ser un gran compañero, gracias por enseñarnos a respetar y aceptar a cada persona como es, gracias por darnos libertad para poder hacer lo que soñamos, gracias por las grandes enseñanzas sobre geografía, historia y matemáticas, pero sobre todo por la importancia de buscar qué nos apasiona. Hola, es un gusto poder hablar de mi hermano Juan Diego. Y este espacio me parece espectacular porque probablemente hay muchas cosas que le hubiera querido decir hace mucho tiempo y no se las he dicho. Me descresta su rigurosidad, su compromiso, su pasión por lo que hace, pero sobre todo los principios, valores y ética con que ha venido trabajando y lo hace todo. Ese es su fundamento y ahí me recuerda mucho a mi padre. Eso, por ejemplo, ha sido para mí absolutamente inspirador. Además, es una persona que es muy, muy, muy familiar y siempre está dispuesto a ayudar y a colaborar en todas las cosas que tienen que ver con la familia. Y no puedo dejar de decir su humor inteligente, maravilloso, que hace de las relaciones familiares un deleite. Gracias, Juan Diego. Gracias, gracias, gracias por haberle entregado a esta sociedad tantas cosas, tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento. Gracias por hacer de este mundo un mejor lugar. Hola, hola, Juan Diego Paisotl. Qué gusto saludarte y qué bonita ocasión.
Tenemos casi 38 años de conocernos. Y si tuviera que describirte o que decir algo sobre ti, es que eres una persona que, además de que has dejado huella en todas las personas que has conocido, así ha sido seguramente, eres una persona con muchos valores y has sabido ser siempre un gran amigo. Y yo creo que eso es algo muy importante en la vida. Te mando un saludo. Juandy, nuestra más profunda admiración y nuestro más profundo respeto por todo lo que has hecho como docente, como persona, como papá, como tío, como primo, como hermano, como hijo. Te admiramos un montón. Gracias por tu conocimiento, Chandy, y por compartir no solo con tus estudiantes, sino con la familia de mi esposa y con nosotros ese amor y ese cariño tan incondicional siempre. Hola, papi. Tú sabes que yo te admiro mucho y desde chiquita siempre has sido la persona que más he admirado. Yo creo que mucho de lo que he hecho hoy es por ti y por todo lo que me has enseñado. Así que muchas gracias por todo y te quiero mucho. Hijo, enriqueciste nuestra vida con tu ejemplo y sencillez. Te amo. Una frase que define a Juan Diego es vademécum de historias. Si yo tuviera que describir a Juan Diego en una frase o así sea en una sola palabra, yo diría que es pasión por lo que hace, por lo que sabe, por los temas que le gustan y trata de que todas las personas a su alrededor, trata de compartir esa misma pasión con todas las personas que tiene a su alrededor. Yo diría conocimiento y vocación. El entrañable amigo y el gran ingeniero. La palabra que representa a Juan Diego como persona es sabiduría. Para mí una palabra que representa a mi papá sería sabiduría, porque es alguien que tiene conocimientos muy valiosos y la verdad es alguien que me ha enseñado cosas muy importantes y me ha guiado en mi camino. Me han pedido que defina al profesor emérito Juan Diego Jaramillo Fernández. Y yo creo que se define con tres palabras. La primera es que es una persona íntegra. Eso es definitivo. La segunda es coherencia. No conozco a un ser más coherente que él entre lo que piensa y lo que hace. Y la tercera es que es libre de cualquier condicionamiento social. Por eso te admiro, mío. Una palabra que describe a mi papá es auténtico, por la manera de ser, pensar y actuar. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Diego, tenemos un... Tremenda sorpresa. Pequeño esta. Obsequio. Para ti es una pequeñez, pues con mucho cariño, ¿sí? O sea, un recuerdo de la universidad, nada del otro mundo. No, Ricardo, lo que han hecho, pues lo que ha sido este día, la verdad es que es toda sorpresa, okay. ¿Sí? Toda sorpresa, mil y mil gracias. No, para nada. Estoy emocionado. Luego caí en cuenta, yo estoy seguro, esto lo hicimos cuando el profesor emérito, cuando el reconocimiento de mérito, pero estoy seguro que si hubiera, esto es quizás culpa mía, estoy seguro que ahí en este video hubiéramos podido también tener las palabras de José Restrepo, de Paco. Mario. De Mario, ni se diga. Mario, pues me va a tomar el atrevimiento de hablar por él en su ausencia. Es en clase, por los últimos N años, profesa un reconocimiento explícito hacia ti. Tú lo sabes por una de esas cosas que a ti te parecen una tontería, que es un método de resolver el oscilador. Y además, pues yo que también tuve la fortuna de gozar también de su ejemplo, como tú lo decías, de su inspiración, sé que es recíproca por muchos años, que la admiración ha sido mutua,
Y estoy seguro que estaría también encantado de saber que están haciendo esto. Y José, que luego coincidí yo con él en San Diego, que fue tu compañero de facultad en la Medellín, estudiar a Nueva Zelanda, otro gran amigo, y que además también se sacó provecho de la amistad, pero también de esa simpleza de resolver los problemas. José siempre cuenta la historia de cómo resolvieron voltear el muro para que pudiera fallar, sí, claro, en la mesa vibradora en Nueva Zelanda cuando estuviste haciendo tu sabático y demás. Así que seguro, a Paco lo vi hace unas par de semanas en la reunión de SSI en Puerto Rico y lo mismo, ahí mismo me preguntó, ¿qué hubo de Jaramillo? Entonces, pues nada, allá te recuerdan mucho también todos ellos. Así que, pues felicitaciones y si quieres partamos un poquito aquí como de la formalidad. Yo me voy a sentar acá y voy a pasar aquí el micrófono porque seguro que alguien más va a querer contar alguna cosa tuya. No sé quién quiere arrancar. Le había dicho a Julián que él rompiera el hielo. No lo iba a hacer, hombre, pero... Intimidad. Cuesta también. Juan Diego, yo creo que hoy es un momento para vos muy especial y luego por lo siguiente llegas a un nivel de tu vida en el que das cuenta que todos estos personajes te queremos bastante, nos has impactado bastante, ¿cierto? Hoy entiendo mucho y no había visto un personaje tan feliz con un lápiz y un papel. Y te veía en la oficina con un lápiz y un papel siendo muy feliz. Uh-huh. Hoy también te vas a desenmascarar en algo, no es tan santo, porque tiene sus cositas. Porque uno logró entender cuando él no quería que uno le hablara más. Voy a hacer algo. Sentaba así, hacía los brazos así, y profundamente lo miraba uno, sin modular. Ya sabíamos que no quería que le habláramos más. Entonces era mejor partir de ese lado. Juan Diego, dijiste muchas verdades, con mucho tacto, y eso es un asunto de mucha admiración. Nos tocaste a todos, yo creo que muchos de los estudiantes, hace poquito, la semana pasada me decía un estudiante precisamente eso, que le habías cambiado el chip en la clase, mecánica medio continua, cuando la diste. Me tocó y me transformó. O sea, hay un personaje que tocaste mucho, está en Italia, Luis Alejandro González, okay, que es un ingeniero de nosotros con maestría en el Instituto de Milán, es reconocido, es uno de los únicos colombianos reconocidos allá en mi cuerpo de ingenieros en Italia. Entonces, Juan Diego, mil gracias por todo, por hacer parte de nuestras vidas y con seguridad, y te quiero mucho. Mil gracias. Si alguien más se anima. Ay, ¿qué vas a decir? Ay, no, darte las gracias porque además de todo lo que han dicho en docencia y lo que tú contaste también en investigación, pues yo lo viví desde la dirección de innovación y desde el área de transferencia de consultoría, la pasión también por lograr impactar con todo el conocimiento que tienes a la sociedad gigante. Entonces yo me siento como muy honrada de poder haber trabajado contigo, de haber aprendido contigo, no solo como de temas técnicos, sino también de tu forma de ver la vida. Me acuerdo de esos viajes a Sempegua, a Chimichagua, haciendo la casa flotante, y aprendí muchísimo de ti en esos momentos y es como honrar esa vocación que tienes por hacer este mundo mejor y porque tu conocimiento realmente llegue también a generar, no solamente en las personas, sino en la sociedad, tener un impacto con el aislador sísmico, con el ladrillo machembrado, con las casas flotantes que hicimos, la primera escuela flotante que ha flotado varias veces en Chimichagua. Entonces, en realidad, has creado unos proyectos de un impacto pues, que son impresionantes y que hoy ven sus frutos y que espero que logremos resultados con muchas de esas tecnologías en transferencia. Yo sé que ha sido un proceso pues,
frustrante y difícil para todos, pero en realidad lo que hicimos ahí ha sido muy impresionante. Yo te admiro muchísimo, te quiero mucho. Gracias. Y quería darte las gracias por poner todo de tu parte para que esos proyectos realmente llegaran a tener el impacto que podían tener en la sociedad, pues que todavía seguimos peleándolos. Pero realmente gracias por esa disposición, esa pasión y como esa apertura siempre a lo que haya que hacer. Muchas gracias. Mil gracias. Sarita, gracias. ¿Quién? Anella. Ay, Dios, ¿y qué digo? Me dijiste que te llamara. Bueno, ponme en cámara para que el papá me vea. Te estaba oyendo. Sí, yo te estoy viendo, Ana. No, para que él me vea. Ay, qué bien, esa sonrisa, Chávez. ¿Qué más? Hola, papi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? No, aquí en perra en las lágrimas, tratando de trabajar, pero ya. Llevada. Ok. No, papi, me hubiera gustado estar mucho allá. Yo sé que sí. Tú eres el sentimiento de la familia. Mira eso, mira cómo estás. Mira cómo estás, ¿sí? Te quiero mucho. Yo también, muñeca. ¿Sí? Ya casi nos vemos. Chao. Ok, cerramos acá y vamos a compartir un espacio. Estoy seguro que cada quien de ahí se va a acercar. Muchas gracias. Muchas gracias.